jueves 16 de octubre y sinónimo de viernes chiquito, como lo decimos coloquialmente. Estás totalmente en vivo en DGES TV porque DGES TV te ve aprendiendo. Y hoy tengo el gusto de estar con la Escuela Secundaria Técnica número 54. 54. Perfecto. Y tengo el gusto con... Ramsés. Yatsi. Brittany. Muy bien, chicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues algo nerviosos, pero bien. Perfecto, lo van a hacer muy bien. Y bueno, vamos a hablar de este tema que sin duda pues es muy interesante para todos nosotros. Son los recesos activos. Muchas veces sabemos que pues receso es igual a recreo, ¿no? Como lo conocemos. Pero es un espacio que puede ser bien aprovechado por los maestros y por los alumnos. Y entonces, pues en este caso, los alumnos que están hoy acompañándonos nos van a decir cómo aprovechan los 20 minutos de receso en su escuela. ¿Por qué les llaman recesos activos, chicos? ¿Qué es eso? Para los que no sabemos. Bueno, los recesos activos los ocupamos más bien para divertirnos en situaciones... por ejemplo, el ajedrez que lo ocupa Ramsés. Ah, bueno, sí, es un juego de habilidad, te ayuda mucho para el pensamiento y yo lo juego diario y casi siempre gano. Ja, mira, y algo, Ramsés, algo curioso es de que muchos cuando dicen recesos activos, muchas veces nos vamos a la activación física, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero no a la activación mental. Entonces, en este caso, ¿cómo es que entró el ajedrez como una activación, no tal cual que sea física, sino pues mental? Ah, bueno, pues, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Cómo es que propusieron en tu escuela que el ajedrez se vuelva una activación mental y no tanto una activación física? Porque cuando alguien te dice receso activo, piensan que todo el tiempo van a estar jugando y no van a hacer nada de esfuerzo psicológico, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿es un deporte donde estás sentado? Bueno, ¿sí es un deporte? ¿Se considera deporte? Sí. Donde estás sentado y estás moviendo las piezas, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo fue que se propuso en tu escuela el ajedrez? Ah, bueno, fue por los presidentes de la secundaria, que van en tercero. Ya les decimos que pusieran ajedrez y lo pusieron. También damas chinas. Perfecto. ¿Y tú qué consideras, qué habilidades desarrollan ustedes como alumnos al jugar ajedrez? Pensar más y desarrollar una jugada. Perfecto. Y recordamos que pues es así como un juego de guerra, ¿no? Y pues desarrollas muchas estrategias, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien, Ramsés. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué otras actividades se han implementado durante el receso? También se han implementado el stop, la cuerda, también lo que es el avioncito. La lotería. La lotería también. Sí. O sea, aquí estamos hablando que no solamente es saltar, ¿estamos de acuerdo? Sino que también es un ejercicio psicológico, voy con eso. Ajá, ¿qué otros ejercicios de mesa han realizado en su escuela? Bueno, más aparte de esos, también el fomento a la lectura. Oh, ¿fomento a la lectura? Sí, exposiciones de libros que los ponen en el receso para fomentar la lectura de nosotros, pero que sea divertido. Perfecto, y supongo que realizan una feria de libro, hacen un tianguis como de libros, ¿cómo se lleva a cabo? A ver, platícame. Bueno, esto se lleva a cabo en el receso, sí, en el descanso. Ajá. Ponen exposiciones de libros, pero exposiciones de libros divertidos, ¿sí?, para que los niños los puedan leer. Aparte de esto, una profesora de la biblioteca expone cada libro. Todos los días expone un libro diferente y nos explica el desarrollo del libro. Ah, perfecto. ¿Y esto durante el receso? Sí. Hatsiri, ¿verdad? Sí. Ah, sí, bueno, estamos de, si no, tú dime. ¿Y cómo es que los alumnos sí logran como que atraparse en la lectura? Porque sabemos que nos cuesta mucho a veces leer, o luego les dices, aviéntate este libro, ¿no? Como decimos, o lee este libro, por favor. Y como que ellos no le toman tanto interés como uno quisiera. ¿Qué estrategias maneja tu maestra para que todos pues les interese la lectura? Bueno, aparte de cómo cuenta el libro, eso es fomental. Fundamental en cómo explicar un libro. Perfecto, ¿y cómo es la manera en que ella te lo explica? ¿Cómo lo narra? Lo narra, ella entra en cada personaje. Por eso es más divertido, se podría decir, leer cada libro y cómo lo explica. Perfecto, supongo que tu maestra hace una lectura del libro, pero acompañado de la actuación. Exactamente. Perfecto, muy bien. ¿Qué más me podrían decir? ¿Qué actividades, aparte de fomento a la lectura, juegos de mesa, jugar a la cuerda, el avioncito? No sé si participen maestros tanto de educación física y otras asignaturas.
Sí, sí participan profesores. El de el de educación física participa principalmente en la cuerda, que es el que nos ayuda a hacer los retos. Es como una competencia entre varios alumnos. También el profesor de física nos ayuda al stop o ese tipo de juegos para ayudarnos también. Perfecto. Y algo interesante, Brittany, tú me estás mencionando que no solamente el maestro de educación física participa en las actividades. Por ejemplo, Hachi me está diciendo que se relaciona también la maestra de español, ¿no? En fomento a la lectura, quiero pensar. ¿Qué otros maestros, aparte de ellos, han participado de manera integral? ¿Nada más ellos dos o se unen otras asignaturas? La profesora de artes, la que nos da danza. Sí. Ella también se involucra en estos juegos. Oh, perfecto. ¿Y qué dinámica se emplea? El juego de la lotería. Oh, ya. ¿Y eso lo hizo la maestra de artes? Sí. Perfecto. Y bueno, algo interesante es que pues es importante, como lo dicen, la gestión escolar, ¿no? Que quiere decir que desde la persona que pues es de servicios hasta el director tienen que trabajar de una manera conjunta para lograr algo, que es el propósito, lograr la pues calidad educativa. Y entonces eso es algo que su escuela está destacando, porque vemos que las asignaturas, todas las personas se reúnen para que los alumnos puedan pues convivir. Porque, ¿qué han aprendido ustedes durante los recesos? ¿Qué tal la convivencia entre sus compañeros? Pues es divertida, aparte se convive con no solamente con nuestros compañeros de grupo, sino con otros niños, con otros compañeros. ¿Y alguna experiencia personal, por ejemplo, que digas, ay, pues, no sé, yo pensaba que Alejandra del tercero C era un poco tímida, y ya cuando la conocí, ay, habla hasta por los codos, dice, ¿no? ¿Qué, alguna experiencia que me quisieran compartir de ese estilo? Ramsés tiene una experiencia. Ah, perfecto, bien, Ramsés. Ah, el otro día yo estaba jugando ajedrez y... un niño decía que era muy malo para el ajedrez. Sí. Y me resultaba siendo jaque mate. ¿A ti? ¿Te ganaron? Sí. Oh, órale. Y pues no te lo esperabas. No. ¿Y qué pasó después? ¿Se siguieron hablando? Sí, hasta ahorita luego nos echamos ahora sí que la reta en el ajedrez. Oh, perfecto. Y entonces sabemos que aquí estás desarrollando un aspecto mental, pero también pues la convivencia, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, enfocándonos en ese punto, ¿qué tanto ha mejorado pues la relación entre sus compañeros? Porque no me van a dejar mentir, terceros con terceros, segundos con segundos, primeros con primeros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes pues ya dejan esos límites? ¿Cómo es que conviven con sus compañeros? Ah, bueno, pues lo convivimos de una manera Por ejemplo, un maestro nos dice, ¿tú sabes jugar? Y ya nos preguntan y le decimos que sí. Y vamos jugando contra, por ejemplo, jugamos contra terceros, primeros y segundos. Primero, ¿y qué tal? ¿No son los clásicos de tercero? Vamos con los niños de primero, somos los malos, los grandes de la escuela. ¿Ahí se rompen ese tipo como de estereotipos? Pues sí, también terceros contra terceros. Uh-huh. O igual primeros y terceros. Sí. Como... se relacionan entre todos, ya no importando de qué grado sea. Sí. Perfecto. Y bueno, chicos, ¿qué me podrían decir? Aparte de estas actividades, como son fomento a la lectura, los juegos de mesa, ¿ustedes qué otros juegos propondrían en su escuela para que mejore la convivencia entre ustedes? Podría ser ¿cómo se llama? El jueguito de los palitos de... De Jenga también. Jenga. Ah, ok, Jenga, sí. Muy bien. Y todavía no. No, todavía no, dicen que los van a poner, pero ya están en eso. Perfecto. Chicos, estamos viendo en este momento un poco de... Ah, mira, ahí está el Jenga, ya ves, Ramsés nos está mintiendo. Ah, ni siquiera. Ah, ahí se ve cómo están jugando y podemos ver cómo en el receso hacen este tipo de actividades. Pero yo tengo una duda. ¿Qué pasa con los papás? ¿Alguna vez han ido sus padres a ver qué están realizando en su escuela? Bueno, sí, realmente la mayoría de los padres se preocupa por nosotros, entonces sí, nos van a ver. ¿Y qué opinan? ¿Qué hacen sus papás? ¿Nada más los ven o también le entran al juego? Pues no, no es necesariamente que nos vean, sino también pueden entrar al juego. Bien, ¿y qué opinan sus papás acerca de estas actividades, chicas? Porque ellos, bueno... En la opinión de los padres dicen que fue
una propuesta muy interesante y muy divertida para todos los integrantes de la escuela. Perfecto. Y aparte, como lo algo que me llama la atención es de que el día de ayer participó otra escuela en este espacio y solamente hablaban de activación física. Y entonces algo que me sorprendió ahorita es de que ustedes pues también incluyeron juegos de mesa. ¿Estamos de acuerdo? Y pues digo, me queda claro que no solamente es el hecho de estar saltando o corriendo o algo, porque hay personas que no pueden realizar actividades físicas, ¿están de acuerdo? Y no por eso pues los van a excluir. Entonces, es una manera interesante de cómo manejan la integración en su escuela. Y bueno, ese es por un lado, pero ¿qué otras, podría decirse, qué dificultades se pueden encontrar al realizar este tipo de actividades? ¿Y cómo las previenen en su escuela? Pues tal vez las dificultades serían que hay veces que, como dice Ramsés, se retan y después ya de tiempo pueden ser amigos, pero ya de tiempo les agarran odio. Uh-huh. Entonces lo que hacemos nosotros es que platicamos con ellos y decimos cuál es la razón por la cual, si no solamente era un juego. Uh-huh. Entonces arreglamos las cosas y pues seguimos con la de siempre. Entonces, con su opinión, ¿qué tanta relación habría entre los valores y entre los juegos que se practican en su escuela? ¿Creen que sí se relacionan los juegos y los valores? ¿Los ponen en práctica? Sí, sí se relacionan bastante, como el respeto al estar jugando ajedrez, al estar jugando stop, que no hagan trampa. Muy bien. Ese es un valor. ¿Qué otro valor podrían como que destacar en su escuela al realizar estas actividades? La tolerancia. Muy bien, la tolerancia. El hecho de que yo te gano y no por eso te vas a enojar conmigo, ¿estamos de acuerdo? O ya me enojé y me voy a desquitar al rato en la salida. ¿Qué otros valores igual me podrían decir? La honestidad. La honestidad del juego. Muy bien. Bueno, también está la solidaridad, perdón. ¿Y por qué la solidaridad, Ramsés? Ah, bueno, porque nos basamos en un... ¿Cómo se dice? ¿Se ayudan entre ustedes? Bueno, nos ayudamos entre nosotros, pues. Ah, perfecto. O sea, si un compañero, supongo, llega a caerse, no hay de qué. Lo levantamos. Ah, perfecto. Ya, y le decimos, ¿estás bien? O así. Muy bien. Y bueno, ¿y qué hacen cuando un compañero no se integra? ¿Cómo manejan esto? Que digan, yo no quiero, soy una social, no me gusta. ¿Qué hacen cuando aparece un niño que no quiere participar? Un adolescente, mejor dicho. Ah, bueno, lo invitamos a jugar y ya si quiere jugar, ya entra en confianza y pues juega más tiempo. Pero eso hablamos de los niños extrovertidos, ¿no? Aquellos que no les da pena nada. Pero y con los niños tímidos, a ver si uno se dice, no, pues no quiero, y se aferra y es muy inseguro. ¿Qué hacen en ese caso? Pues en ese caso, aparte de que los invitamos, los tratamos de convencer de que se unan al juego para que puedan probar qué tan divertido es el juego y que se puedan divertir ellos mismos. Y no solamente estar sentados viendo a la gente. Perfecto, pues muy bien, vámonos, Brittany, nos vemos con la siguiente participación a través del chat. Vamos a ver qué piensan las escuelas acerca de este tema. La verdad es que están muy interesados y tenemos que saludar a los amigos porque aquí ya han mandado algunos mensajes, van a ver qué bonitos están. Primero hay que saludar a alguien que se ha registrado como ABCDE, hola. También está Arlet, la técnica 18, nuestro amigo Sergio, que ya no había venido, pero lo vamos a saludar con mucho cariño. Está la técnica 27, también la 44, María de Refugio les manda saludos. La 51 está presente, Maru de la 77, mi amiga Lorena, que ya ha venido varias veces acá, está aquí desde la técnica 39, mi siempre fiel amiga de la técnica 78, Lulú, Manuel de la técnica 113 y Oscar Ups, que nos está saludando. Oigan, dice, qué bonito programa el que están haciendo, la técnica 27 está presente, saludos a todos. Dice Sergio, saludos a los jóvenes de la técnica 54. Eli comenta, desarrollan el intelecto en vez de la fuerza bruta. La 27 dice, excelentes ideas para el receso, felicidades. Sergio dice, los alumnos que participan en las actividades de receso, ¿no consumen alimento? Tal vez habrá actividades que permita comer y divertirse, ¿no? Dice, hola, ¿cómo está? Eso comenta Arlet. Eli dice, bien por la pujante intelectualidad de los jóvenes alumnos. Maru pregunta, sin afán de que suene a que estoy confrontando a los chicos, ¿alguien me puede decir qué consideremos, por qué consideramos al ajedrez como un deporte?
Y luego dice Oscar, saludos a nuestros estudiantes que el día de hoy presentan este tema tan interesante para estimular la convivencia pacífica entre alumnos. ¡Ay, siguen llegando más comentarios! Felicidades por implementar actividades que permitan desarrollar una convivencia. Y, ¡ah, ya! Oscar Sub. Oscar Sub es el subdirector del turno vespertino. Les está mandando saludos, su subdirector. Arlet deja muchos saludos y entonces dos preguntitas. ¿Qué no comen los alumnos y cómo es que el ajedrez es un deporte? Muy bien, pues ya regresamos. Y a grosso modo estamos mencionando esto de los recesos activos. Y algo que es sorprendente, bueno, al menos para mí, es de que no solamente es la activación física, sino también la activación mental. Y en este caso, chicos, hicieron una pregunta muy interesante. ¿A qué hora comen entonces? ¿Cuál es la comida? ¿Cómo le hacen? Bueno, ahí ven, en la secundaria vienen distintas comidas. Sí. Aparte de dulces, venden sándwiches, quesadillas, para que se puedan alimentar. Cuando comen es cuando cuando se cansan ellos, se toman un descanso, y mientras que otros participan, ellos se alimentan. Quiero pensar que en lo que yo me estoy comiendo una tortita, puedo estar observando el juego de ajedrez o cómo están jugando saltar la cuerda. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Y chicos, otra duda que yo tengo. Si alguien propone algo, ¿con quién tienen que acudir? ¿Con el maestro, el subdirector? Dicen, yo tengo varias ideas para proponer actividades lúdicas, es decir, actividades divertidas durante el receso. ¿Con quién acuden? Bueno, en esta situación acuden con el profesor. Ajá, ¿con cuál? Hay muchas. Con el profesor que les esté dando la actividad, por ejemplo, la profesora de artes, sí, que nos da la actividad que es la lotería. Ajá. Vamos con ella y estamos jugando en ese juego, le decimos, no, pues yo quiero jugar, como dijo mi compañero, Jenga. Uh-huh. Entonces vamos con ella, le platica esto al subdirector, sí, y el subdirector lo piensa y tal vez lo pueda poner en juego. Y bueno, yo tengo dos dudas, pero la primera, ¿cómo fue que se inició este proyecto en su escuela y desde cuándo? Bueno, esto ya tiene tiempo. Uh-huh. Se inició para no tener problemas mentales, no solamente por eso, sino, uh-huh, para tener convivencia con nuestros compañeros, uh-huh, y evitar lo que es la violencia y el bullying. Perfecto. Y bueno, cuando dice problemas mentales, te refieres más bien a mejorar la convivencia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, porque luego dicen, ese niño está loquito, ¿qué le pasa? ¿Por qué quiere pegarle a sus compañeros o burlarse de todos? Entonces, ¿esto ha mejorado qué, Hatsiri? La convivencia entre nuestros compañeros, y aparte de esto, estamos más observados por los profesores. Perfecto, eso me agrada. ¿Saben por qué? Porque muchas escuelas secundarias técnicas son muy grandes, y entonces los alumnos, no nada más técnicas, pueden ser también de otras, pues pueden ser diurnas también, pero en este caso, enfocándonos a las técnicas, pues son tienen patio grande, y luego los alumnos se dispersan, y luego pues tiene que haber una adecuada organización para estar vigilando a todos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se ha evitado, aparte de pues el bullying, qué se ha evitado en su escuela? La violencia. Ajá, la violencia, ¿qué otra cosa? Y los apodos, todo eso que es, bueno, se podría decir enfermizo para nuestros compañeros que alguna, uh-huh, vez lo han tenido. Uh-huh. Sí, creo que sí. Muy bien, Hatsiri. Vamos con más preguntas en el chat y continuamos. Perdón que interrumpa un poquito, lo que pasa es que aquí el profesor Oscar, pregunta, ¿estas actividades que tanto les permiten conocer además a sus profesores en otro aspecto más lúdico? ¿Es cierto? ¿Los conocen en un aspecto más? Ah, claro, bien, que sí, por ejemplo, no es lo mismo conocer a tu maestro dando clases de matemáticas que saltando la cuerda o jugando básquetbol. ¿Ustedes creen que esto les ha servido para conocer a sus maestros de una mejor manera? ¿Más bien diferente manera? Claro que sí, o sea, tú conoces a un maestro estricto en la clase y ya en el receso puedes conocer al buen agente. Sí, al buena gente. O sea que en el salón son malos. O sea. Bueno, que no son tan estrictos como en el salón. Sí, sí, sí te entiendo, Brittany. Y tienes mucha razón. ¿Qué experiencia de algún maestro me pueden platicar ustedes? Que dicen, ay, es que se me hacía bien enojón. Y luego sí nos regañaba, pero ya cuando jugábamos, vi que en realidad era más humano. Porque a veces tenemos un cierto estereotipo de los maestros. Sí, la maestra de artes, luego Sí. En el salón grita mucho.
Sí. Ya cuando estamos jugando lotería, nos hallamos más con ella. Perfecto, y eso no quiere decir que sea mala, digo, cada maestro tiene su estilo para enseñar, pero la verdad es de que los adolescentes a veces confunden el hecho de que un maestro sea buena persona, sea un poco más flexible con los alumnos, y la verdad es de que en lugar de agarrarse la mano, como dicen, pues agarran todo el cuerpo, ¿no? Y pues, sí. Pues los consideran muy malos y todo, y luego por eso los maestros pues tienen que ser un poco más rígidos, y es interesante pues que estas actividades les ayuda a ustedes y a sus maestros. Y bueno, chicos, no sé si gustan enviar un saludo porque ya estamos a punto de cerrar pues el programa. Bueno, saludos a la secundaria técnica número 54 y pues nada más. Perfecto, muy bien, chicas, pues gracias por estarnos acompañando, así que pues no se vayan. ¿Ustedes, chicas, gustan enviar un saludo? Bueno, un saludo a la subdirectora, al subdirector y a la directora Maristela Estrada Juárez, y pues a todos los compañeros de los segundos y primeros y terceros. Ajá, perfecto. Y al profesor. ¿Cuál profesor? Hay muchos profesores. Al profesor Oscar, al profesor Ubaldo, América, la de español Lolita. A todos los de la comunidad escolar. Muy bien, Hatsiri, ¿algún saludo que quieras enviar? La subdirectora y el profesor Ubaldo que nos acompañaron hoy. Y pues muchas gracias por habernos traído aquí. ¿Y a su otra maestra? ¿Cómo se llama la otra maestra que nos está acompañando? Creo que no me sé su nombre. Dicen que viene de otro programa. Ok, perfecto. Pues bueno, no te vayas. Un último comentario, nos dicen. Perdón que interrumpa, pero es que sí es bien importante comentar esto que está comentando el subdirector, el profesor Oscar. Antes de esta propuesta, solo jugaban fútbol y las niñas quedaban fuera de esos juegos. Esto ha ayudado a mejorar la relación entre los géneros. Y hay que felicitar a la Escuela 54 porque está haciendo este trabajo de integración. Perfecto, y es que sabemos que el plan y programa de estudios 2011 es lo que nos pide, trabajar la integración entre los alumnos, pues para que convivan, se conozcan y pues aprendamos a ser más humanos, ¿estamos de acuerdo? Así que no se vayan porque seguimos con más programas aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Gracias. Adiós, chicos. Lo primero que ven en ti es esto, tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.